Buenos días, ¿qué tal están? Viernes, pasan unos minutitos de las 11 de la mañana y nosotros, como cada día, vamos a estar aquí en directo hasta la 1, así que yo espero que nos acompañen y también espero que participen con nosotros, porque tenemos una tertulia muy amena, que ellos ya llevan aquí un ratito con su tertulia propia, y además vamos a tener también sorteo, porque gracias a Pizza on Pizza vamos a sortear dos pizzas Five, así que apunten nuestro número de teléfono y márquenlo 957-9401-11. Nos tienen que dejar sus datos personales, número de teléfono, también su nombre, y hoy les vamos a pedir que nos cuenten algo, que pasen aquí en directo con nosotros a contarnos algo, aunque sea breve, que nos den un saludo, con eso ya a nosotros nos vale, y les vamos a invitar a comer gracias a Pizza on Pizza. Todo eso hasta la 1 del mediodía, así que por favor no se vayan, que tenemos, como yo he dicho antes también, temas muy interesantes que tratar hoy, y además yo estoy muy contenta porque le doy la bienvenida de nuevo a nuestra futura abogada preferida, Mariló Ortiz, bienvenida. Gracias, un placer volver a estar aquí y que vuelvas a contar conmigo. El placer echaba es nuestro. Mucho de menos estos viernes. Te hemos echado de menos, sé que ya no ha podido venir porque la facultad no se lo permitía, porque tenía que estar en clase, pero ya sí que se suma a nuestra tertulia también, así que bienvenida a tu casa. Muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Los estudios bien? Genial, la verdad que muy contenta. Sí. Mereció la pena faltar los viernes aquí para ir a clase porque he sacado el cuatrimestre estupendo, así que a continuar con la buena racha. Perfecto, pues a quien le va muy bien también es a Rubén, ¿sabes? Vaya fotos de la playa, sube a redes sociales. Rubén, buenos días. Muy Rubén buenos Márquez. Días. Va, conseguís que me odie la gente. Ten cuidado. Que te envidie más bien, que te envidie. Aquí en España pasamos de los extremos muy rápido, ¿sabes? Por eso. Sí, ¿no? Sí, he tenido la suerte de estar esta semana entre Granada, Málaga y Córdoba. Uh-huh. Y yo es que Fuengirola, La Carihuela y demás, pues... Te tira. Me puede. Te tira a ti, te tira a ti. Y nuestra encargada de ponernos hoy la comida, que ya sabemos lo que vamos a tener, pescadito y del bueno, María Fernández Mino. María, bienvenida. Muchas gracias, Amparo. Que te echamos de menos la semana pasada, te mencionamos sí, estuve, más de una vez, que lo sepas. Estuve en un curso de formación. Lo sabemos. En un programa europeo interesantísimo. Uh-huh. Ahora viene la parte de tutoría sí. y demás, pero bueno, encantada. Además, me ha servido para frenar un poco la actividad diaria. Volver a retomar conceptos sí. contables, financieros, que hacía tiempo, de esos que echan el baúl y no te acuerdas, y de vez en cuando hay que refrescarlo. Ha estado muy bien, he salido encantada. Interesante. Mucho. Bueno, mucho, pues mucho. Bienvenida de nuevo a tu tertulia. Ya estoy aquí. Qué buen equipo hacéis, qué buen equipo hacéis. Hacéis muy buen equipo los viernes, no sé. De hecho, la semana pasada hasta hablamos bien de María y todo. Pues. Siempre, es que de María no, siempre hablamos bien. No me habéis bien, mandado no el enlace, luego lo voy a buscar para oíros. Tampoco, ¿eh? Tampoco tienes por qué mirar. No, no, luego lo voy a mirar. Sí que sí, luego ves la tertulia. Eso que hablo antes que voy a correr. No, hombre, no me haga eso. Se siente. Bueno, pues vamos a empezar por todo lo alto. Presupuestos. Zas. Ahí los tenemos. Vaya palabra. Dar un poquito de vértigo incluso a los de la propia casa, cuando uno se pone a hacer presupuestos y dice, ay, madre mía, ¿en qué puedo gastar y en qué no? Pues más todavía el vértigo se multiplica cuando estamos hablando de presupuestos pues, a nivel ya local de Córdoba. Mariló, empiezo hablando contigo, ¿qué te parece a ti? Pues he estado mirando el tema un de los poco presupuestos. Las informaciones que se han dado y me parece un poco sorprendente que haya este desbarajuste de cifras al que nos hemos enfrentado al sí. leer estas noticias. Bueno, pues nada, hacemos más una vez visión de la incompetencia del Ayuntamiento de Córdoba, por desgracia, y de su gobernante. Uh-huh. Y bueno, también pensar que dónde está ese dinero que se dice que se va a invertir y luego no se invierte. Se habla la noticia de que hay tres empresas que están un poco en el ojo de mira, como son Aucorsa, Cicosan y Vincorsa. Se dice que hay sombra alrededor sí. de ellas. Y que hay que, bueno, pues controlarla un poco más, a ver si es cierto y realmente se hace, porque hace falta. La noticia en concreto, el titular de la noticia que nosotros estamos tratando aquí, dice que el PP denuncia que el presupuesto municipal es un gran cuento. Claro, ahora también estamos en una época en la que aquí todo se utiliza ya claro. como dardo envenenado, de una parte para otra y de la otra parte para la primera. Eso está claro, Rubén. No, hombre, yo entiendo que mi amigo Salvador Fuentes está en campaña. Vienen semanas interesantes. Yo, como sabéis, me suelo salir un poquito de todo el ruido de los debates políticos. Pues espérate, que como me parece muy interesante y no te quiero cortar vale, en tu vale. debate, voy a darle primero paso a Ana Espino, que la tenemos preparada ya. Ay, nuestra querida. ¿Vale? Perfecto. Así puedes pensar y nos dices lo que opinas, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues Ana, compañera, tú pides paso y nosotros te lo damos directamente, que viene acompañada, te veo, que te estoy viendo aquí en pantalla. Cuéntanos, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? Bueno, no te puedes imaginar. Tenemos ahí en la fotografía a su padre, un pedazo de actor blanca, si no te importa. Yo creo que me voy a sentar ahí porque... No, o sea, que yo te quito la siguiente. ¿Me quieres sentar encima? Nada, nada.
tú no sabes lo que has dicho, que te lo siento encima tuya. Blanca, cuéntame, ¿qué hacemos aquí en el restaurante con gente tan fantástica, tan maravillosa? Pues estamos convirtiéndoles en actores profesionales por un día. Realmente hoy es el estreno, llevan 5 días ensayando. Y bueno, esto es un programa centenario de la obra social La Caixa. Estoy aquí con su directora, con Cristina Segura. Y llevamos 30 ciudades, llevamos en un periodo de 3 años. Nuestro lema es: mientras sumas años a la vida, sumas vida a los años. Es un programa activo y saludable que promueve pues el envejecimiento activo y que la gente se ilusione a través del teatro y que salgan a decir el verso dándole la réplica a Marsillac, o Marsillac dándole la réplica a ellos, en un recorrido que va del 14 al 18, y cada poema pues tiene su tempo, tiene su aroma. Pasamos de la mística de Santa Teresa a la picardía de Lope de Vega, hacemos un guiño a Miguel Hernández con la elegía Ramón Sijé, y es un programa pues transformador. Realmente las cifras que estábamos viéndolas con Cristina son increíbles. ¿Cuáles son, Cris? Más de 7.000 personas a lo largo de estos 3 años que decía Blanca, y de actores y de actrices pues más de 300, ¿no? Y hoy inauguramos la nueva temporada de este curso 2019 aquí en Córdoba. ¿Por qué surge esta idea? Porque no es habitual coger a tantas personas y de centros cívicos y ponerlas encima de un escenario. ¿Por qué? Bueno, como decía Blanca, el programa de personas mayores llevamos muchos años trabajando en la red de centros. Aquí estamos en convenio con los centros de la Junta de Andalucía, en 61 centros de mayores, desarrollando actividades que tienen un objetivo, ¿no? Que es darle sentido y significado a la vida, ¿no? Cuando uno se jubila tiene por delante muchos años de vida y es cuestión de que estos años le supongan retos, le supongan ilusiones y le supongan proyecto. Y dentro de estos proyectos el teatro nos parecía que era una oportunidad. Eso lo van a contar mucho mejor las voces de ellos, porque son quienes han estado trabajando, pero sí que lo comentábamos, ¿no? Yo creo que hay dos cosas. Una es seguramente la ilusión y el reto de subirte arriba a un escenario. Y el otro, yo creo que también es ese trabajo que acabas haciendo con todos, que es ese espacio relacional, ese grupo, ese pasártelo bien, hacer amigos, que va más allá de la actividad puntual de hoy que queda, y que eso te permite sentirte bien contigo mismo y con los que te acompañan, ¿no? Y eso es importante. Bueno, pues una idea fantástica. Yo me encontraba aquí con una amiga que cuando la he visto digo: hombre, Lola, ¿qué haces tú aquí? No podía faltar, desde luego. Desde luego que no. ¿Cómo es esto de estar con otros compañeros? No sé si os conocíais antes, si ha sido también una sorpresa veros y empezar a recitar, y con aquí el Marsillac, el pedazo de Marsillac vigilando. Mira, pues es la primera vez. La verdad es que es muy, muy difícil, pero hemos tenido un director y una directora que son pedazos de pan. Entonces, lo que, como antes Blanca ha dicho, que lo que nosotros vamos a hacer o intentar hacer ahora, lo hemos hecho en 4 días y los profesionales son en un mes, gracias a la ayuda de ellos, creo que nos va a salir del carajo, vamos. Mejor dicho, no se puede. Y ya te digo, tú te estás riendo, pero es que ella es más todavía. Blanca, ¿dónde hay que ir esta tarde? Bueno, estamos en el rectorado, aquí en la calle. Pero digo, no te preocupes, el rectorado, lo sabemos. Ah, vale. A las 6 de la tarde, puntualísimos, aunque estén un poquito antes. Ajá. Y van a pasar una hora fabulosa. Bueno, pues ya lo saben, a las 6 de la tarde aquí en el restaurado, con todo este elenco de actores, con Blanca, con el gran Marsillac vigilando para que todo salga bien, y la Caixa de fondo, bueno, pues siempre atenta a todas las cosas que necesitamos. Yo para el próximo me apunto. Por supuesto, que te hagan hueco, compañera, que allí te vamos a dejar un par de días, que a ti lo del teatro se te da muy bien.
Gracias, fantástico. Ana. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues es otra de las cosas que también nosotros vamos a comentar. Bueno, Rubén, te he dejado a ti justo con el tema de los presupuestos, pero es que yo creo que merece también que comentemos lo que acabamos de ver con Ana, ¿no? María, que uno llega a la jubilación y hoy en día, tal y como se llega a la jubilación, lo que queda es la vida por delante para disfrutar y para hacer cosas como esta, teatro, viajar y entretenerse. Bueno. Lo primero complicado es llegar a la jubilación, porque lo han puesto ya tan complicado. Sí, aquí, tengo la impresión de que no voy a jubilar nunca. A los 80, pero por lo menos. A los 90, ya no sabe exactamente. Yo soy de las que digo que moriré con las botas puestas. No me dará tiempo a jubilarme. Lo que sí es cierto es que cada día procuras por lo menos buscar un espacio mayor para un tipo de actividades de ocio. O sea, viajar, sea teatro, sea cualquier afición que tenga, y te compense en parte esa dedicación al trabajo que para mí. Y no sabéis, como soy adicta, pues casi como que ni me pesa, casi sí. Que me da igual trabajar, que yo creo que ya se ha convertido casi en ocio también, o sea que... Pero una buena iniciativa por parte de la Caixa. Una muy buena iniciativa, efectivamente. Y ahora sí volvemos a los presupuestos, Rubén. Vale. Retomamos. Mira, sí, retomamos. Básicamente, tú has habido una cosa que has mencionado muy acertadamente. En este caso es que cada uno cuenta los presupuestos según le interesa, según le conviene y maneja números. Yo me voy a quedar con lo fundamental. Un presupuesto es la hoja de ruta, es el decir qué va a hacer la ciudad, hacia dónde va a ir la ciudad en el próximo año. Sí. Yo me quedo, aparte de esta noticia, yo me fijo más en el informe que ha hecho el Consejo Económico y Social de la ciudad de Córdoba. Estas tres empresas sobre las que llama la atención, a mí me llama muchísimo, valga la redundancia, la atención el debate sobre las empresas públicas, sí. Porque el debate lo fijamos siempre en ingresos y gastos y se nos olvida que las empresas públicas están para realizar un servicio público, que uh-huh. Eso hay que valorarlo, eso es lo que le da legitimidad social a las sí. Empresas del sector público. Y la pregunta que haría es, oiga, si hacen el trabajo que tienen que hacer y dar el beneficio social que tienen que dar, a mí no me importa que el ayuntamiento tenga que hacer transferencias todos los años para mantenerlas, si hemos decidido los ciudadanos que el billete de autobús, por poner un ejemplo, tiene que tener un precio que sea asequible sí. Para que todos podamos usar el autobús, porque si no, entonces cometemos el error de que la ciudad vuelva al coche, castigamos la movilidad, provocamos más contaminación, etcétera, 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 la cadena negativa. Eso es primero que me llama mucho, cómo se sigue centrando el debate en el siglo XX, cuando estamos, creo ya, en el siglo XXI, y hay otras preocupaciones en la sociedad, insisto. La legitimidad social de las empresas públicas y de la gestión pública para mí es fundamental, y me gustaría eso. Y una segunda cosa que dice el Consejo Económico y Social, habla de las inversiones de Córdoba. Las inversiones de Córdoba tenemos que distinguir, por un lado, que hay un problema de gestión y ejecución en el ayuntamiento, que a menos que se cambie los procesos internos del ayuntamiento, la dotación de personal y la cultura de trabajo del ayuntamiento, vamos a seguir teniendo los gobiernos, quien gobierne, uh-huh. Eso va a dar igual, porque tú tienes los mismos medios, los mismos funcionarios, el mismo software y las mismas formas de hacer las cosas. Necesitaríamos un cambio de gobernanza en el ayuntamiento sí. De Córdoba. Pero hay un segundo tema que llama la atención, que esto sonará que lo he dicho alguna vez. Dice el Consejo Económico y Social que sería bueno que Córdoba tuviera un plan estratégico de ciudad para orientar las inversiones de la ciudad hacia un objetivo. Ese es el gran gap o el gran diferencial que yo percibo que tenemos con respecto a otras ciudades. Yo creo que todos los políticos de Córdoba deberían ponerse de acuerdo en que la política presupuestaria de la ciudad la tienen que empezar a hacer de otra forma. Uh-huh. María. Bueno, pues yo lo primero es que estas noticias me aburren soberanamente, lo digo siempre, porque no creo que haya necesidad de calentar el ambiente electoral por parte de nadie. Y bueno, pues encima se dedica a, digamos, tratar verdades con viso, ¿cómo es? Verdades con viso de verosimilitud. Se llama cherry picking, coger el dato que me interesa y soltarlo. Efectivamente, y soltarlo. Para caldear el ambiente y crear un mal ambiente, cuando el debate, sobre todo en una política tan cercana como es la local, tiene que ser de otra manera, te vuelvo a decir, me aburren soberanamente, porque son recurrentes, todos los años ocurre lo mismo, en todas las elecciones lo mismo, y son muy aburridos. Y yo creo que además ya los ciudadanos sabemos perfectamente distinguir que esto no es otra cosa que aire, campaña, ¿no? Que aire, no, es otra cosa que viento, o sea, no tiene más. La eterna campaña. La eterna campaña, efectivamente. Y además del siglo XX, porque esto ya en el siglo XXI no debía sí. De existir, pero seguimos con políticos muy antiguos. Y yo son debates que entiendo que tienen que generar, sí. Pero los problemas de fondo de la ciudad siguen estando allí. Y yo sigo insistiendo, no, ¿por qué no hay más ejecución presupuestaria? Porque el ayuntamiento técnicamente no tiene capacidad de asumir más volumen de expedientes, porque que no se nos olvide que ha habido una... que ha habido lo que es un cambio en la normativa de contratación pública, por ejemplo, este verano, y a los ayuntamientos de toda España lo ha cogido manga por hombro. Necesitan un tiempo de adaptación, estudiar la ley y aplicarla. Y aparte,
vamos a ver, yo sigo y me hubiera gustado, me hubiera encantado, y más en un año preelectoral, que tuviéramos nuestros presupuestos en tiempo y forma antes de que hubiera acabado el año 2018. Eso es una utopía. Porque ahora mismo, no, no es ninguna utopía, el año pasado ocurrió, no es ninguna utopía. Se consiguieron y estuvieron en tiempo y forma. Y lo que sí me hubiera gustado muchísimo es porque ahora mismo estaríamos hablando de la liquidación del presupuesto, que es lo que realmente importa, sí. No el presupuesto, sino su liquidación. Hoy no podemos hablar de liquidación porque ni siquiera hemos cerrado el presupuesto anterior. Entonces tenemos que hablar de prórroga en el presupuesto. Me hubiera gustado que fuera de otra forma, no lo ha sido. Estoy completamente de acuerdo con Rubén, el problema es de método, sí. O sea, es interno, esto no va a cambiar porque cambie el gobierno, siempre va a ser lo mismo. Las empresas efectivamente son empresas con una con un objetivo social, si no luego nos quejemos de que suba el autobús, sí. Es que es normal que ocurra, de hecho, te lo enlazo con otra de las noticias que nos han mandado hoy, que el, no sé si nos las han mandado o la he leído, sí. Yo ya en el periódico, porque ya llega un momento que no, es la deuda que tienen muchísimos... y que tiene Vincorsa, sí. Con respecto a los, sí, con los alquileres, pisos. Con los pisos de alquiler, uh-huh. Porque resulta que la Junta de Andalucía, sí. No ha pagado, que tampoco le ha pagado a los abogados de oficio, que también era también otra de las noticias, de las noticias que nos mandaban. Desde diciembre ya tenemos nuevo gobierno en la Junta, esto ya no iba a ocurrir más, creo yo que hoy, ¿no? También era parte de una campaña, pero sin embargo sigue ocurriendo, y simplemente hay que liberar un presupuesto. Ya tenía que estar el presupuesto de la Junta en la calle y no está. ¿Por qué? Porque hay elecciones y no me interesa, entonces me voy a esperar. Creo que esas cosas sí son criticables. Y esas cosas hay que acordarnos a la hora de echar el papelito. ¿Eh? De eso sí tenemos que acordarnos. No de a mí que Vincorsa deba más o menos, si es que tiene que deber, si es que esa es su obligación, si no, no sería una empresa pública. Para empresas privadas ya sabemos lo que tenemos que hacer. Las públicas son otra cosa. Las públicas deben tener un equilibrio entre ingreso y gasto. Efectivamente. Y en vez de generar un beneficio económico, tienen que generar una rentabilidad y un valor social. Esa es la clave. Pero, insisto, tenemos que entender que hay que apostar por otro modelo de gobernanza en la ciudad, en la administración pública. Los ciudadanos tenemos que demandarlo y tiene que haber relaciones distintas. No puede ser que en el siglo XXI los ayuntamientos tarden más de 3 meses en pagar una factura, con los medios técnicos y las capacidades que hay, cuando yo ahora mismo puedo pagar una factura con una tarjeta metida en mi teléfono móvil. Uh-huh. Hay que meter tecnología y otra forma de hacer las cosas y ayudar a cambiar la mentalidad y la forma de trabajar que es la administración. Y mira, también yo propondría, a ver si yo lo veo algún día, eso sí que sería utópico, es renunciar a las dietas de los consejos generales de todas esas empresas públicas que cobran los señores políticos cada vez que se celebran. ¿Vale? Pues también sería una manera mejor de que pero yo ahí te voy a hacer una contraargumentación y si quieres me llamas demagogo. Uh-huh. Políticos mal pagados son un nido de corrupción. Y políticos bien pagados también, o sea, que no vamos a dejar la demagogia. Ahí no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con María ahí, Sí, sí, yo lo creo siento. Que aquí no va precisamente aquí no cobrar va, bien o cobrar mal la corrupción, que... Si tiramos para atrás, exactamente, o sea, cuanto más quiero, o sea, cuanto más tengo, más quiero, ¿no? Sabéis que los viernes vengo hiperoptimista y luego salgo de la tertulia. Y además tú lo sabes igual que yo. Fíjate, llegamos aquí y te pegamos el batacazo, ¿no? Sí, me recordáis cómo funciona el mundo y me vengo abajo. Y ya te vienes abajo, y eso no puede ser, ¿eh? Y además tú solo sabes igual que yo cómo funciona. Llega a las juntas generales, se asiste porque no saben ni a lo que van, y dicen a todo que sí, porque es luego la directriz que se ha dado en el grupo, y a correr José Manuel y taca, taca. Y todos pidiendo que a veces cuando si tenemos más juntas generales que nos viene muy bien a final de mes. Sí. A ver si yo oigo alguna vez que todos ellos renuncian. Pero esto como estas empresas se sanean divinamente. Tú también que lo sueltes, cuando están redactando los programas electorales lo haces con maldad, No, hombre, te voy a soltar cuando gane que no me van a hacer ni caso. Se lo tengo que contar ahora. Di que sí, María, claro que sí, es el momento. Y no quería que pasara desapercibida un comentario que han dicho ambos sobre el tema de lo de los abogados de oficio. Sí. La deuda que tienen, porque ambos lo han comentado y es una de las noticias que tenemos para hoy. Y es que ya era un tema que yo conocía porque me tocaba más o menos de cerca y es que es brutal. O sea, se está hablando de que hay retrasos en los pagos del cuarto trimestre de 2018, o sea que ya hablamos... De que se pagan estamos hablando de los abogados de oficio, se les paga como con 4 meses de retraso y aún así debería de haberse les pagado el 15 de marzo y estamos ya prácticamente en abril y están reclamando que no se les ha pagado. Y bueno, pues una deuda que asciende a casi los 720.000 euros, o sea que es dinero. Es dinero, es importante. Que es dinero. El motivo supuestamente la reestructuración de las consejerías de la Junta de Andalucía, sí. Pero la verdad que no tienen
poco mucho sentido, ¿no? Se supone que es algo que está previsto. Yo, perdóname, pero para mí no tiene sentido ninguno, pero ni en los abogados de oficio ni en ninguno. Ni en ninguno, porque por este señor tiene una empresa, necesita que le paguen porque tiene que pagar por a supuesto. La gente que tiene su seguridad social, y a su luz, su agua y todo su avión. A mí Hacienda y Seguridad Social no le importa que la Junta esté reestructurando las consejerías, es más, eso te lo digo ya. Es más, si la Junta le debe a Hacienda o a la Seguridad Social, te aseguro que no le embargan la cuenta como la embargan a este señor y a mí, que lo embargan al día siguiente. Uh-huh. Incluso el día de antes, incluso porque antes. Te lo han visto en la mirada. Sí. Ya mismo vamos a llegar al previo. Más vale prevenir que curar, sí, ¿eh? Las cosas como en Minority Report, antes ya te están embargando. Claro, más vale prevenir que curar, oye. No, pero pero sí que es un tema que llama mucho la atención, sí, y Mariló lo que dice muy bien. Es que además lo que dice Mariló es una cosa que a mí me preocupa especialmente, porque el turno de oficio es un servicio público y además es una forma de cimentar el derecho a la igualdad y a la justicia que tenemos la española recogido en la Constitución. Si a los profesionales que nos van a atender no les paga, el profesional, por muy bueno y excelente que es, somos personas, y cuando está en un sitio que está mal pagado y poco reconocido, porque yo creo que los abogados y las abogadas del turno de oficio están poco reconocidos socialmente ese trabajo, es normal que haya que no pueden poner o lo intentan pero no llega. ¿Qué ocurre? Insisto, procesos y entender que es lo importante del trabajo. Yo en mi empresa entiendo que los primeros que tienen que cobrar son la gente que trabaja conmigo y mis proveedores. Yo no concibo la vida de otra forma. Yo creo que la administración debería empezar a meterse eso en la cabeza. Tu prioridad tiene que ser pagar a tus trabajadores y a tus proveedores. Si no ocurren estas cosas, es que a mí no me gustaría encontrarme que nos podemos encontrar un día con una huelga convocada por los abogados del turno de oficio. Porque sí, eso, a nivel de administración de justicia, se nos acaba el mundo, ¿eh? Uh-huh. Literalmente. Es que tú no puede haber un juicio si el acusado no tiene un letrado, uh-huh, directamente. Es que se paralizaría la justicia radicalmente, porque es que es inconstitucional. No podríamos, sí, seguir funcionando si lo hago. Es una posibilidad remota, pero es una posibilidad, Mariló, porque claro, estamos hablando de una problemática que también se arrastra durante meses. Es algo que, sí, además, ya digo, esto ha surgido ahora la noticia, pero yo esto lo que llevo escuchando en las aulas desde que entré en la carrera, este tipo de retrasos, y como dice Rubén, ya el descontento generalizado de muchos de mis profesores que son abogados en ejercicio y que están en el turno de oficio, y que surge la conversación en clase y te cuentan pues su situación y te aconsejan que no tomes ese camino. Entonces, y también pues eso, tú estás viendo desde la butaca esta situación, y lo último que te planteas es decantarte por esa salida profesional tan necesaria y, como han dicho, función pública. Es un tema del que yo creo que vamos a hablar. Me parece a mí que vamos a tener que hablar también, sí, de este tema en los próximos días y en los próximos meses, a ver si realmente hay una solución. Cambiamos de tema y en este caso vamos a aludir a su solidaridad. ¿Por qué? Pues porque la Asociación Española contra el Cáncer trabaja todo el año para ofrecer ayuda a personas que realmente lo necesitan, y ya no solamente a personas enfermas de cáncer, sino también a sus familiares, porque son muchísimas las opciones de ayuda que tiene esta asociación y que además en Córdoba funciona especialmente bien. Todos los años por esta fecha ellos han llevado a cabo un festejo taurino, y en este caso, para celebrar el 25 aniversario de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Córdoba, lo que van a hacer es un festival, pero en este caso benéfico, por supuesto, pero vinculado al mundo del caballo. Un cambio que se da en esta fecha, a ti te ha gustado, yo lo sé que a ti te ha gustado de manera especial este cambio, que se da en esta fecha y que ahora pues toca responder a la ciudadanía, Mariló. A mí me ha encantado, porque yo la verdad que el tema de los toros no lo llevo muy bien, sí, y el cambio me parece muy positivo, muy educativo, más positivo en todos los aspectos, y espero que tenga buena acogida, que creo que la va a tener, porque hoy en día ya yo creo que la sociedad se está alejando un poco también de ese mundo, aunque parece que ahora está reflorando, pero yo creo que hoy en día todo el mundo prefiere ver un espectáculo bonito de caballo antes que lo que veníamos viendo. Así que ya digo, muy contenta por el cambio. Rubén. Pues mira, yo esto me toca mucho la fibra, porque yo por mi trayectoria profesional he tenido la suerte de colaborar de forma muy cercana con la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Córdoba, en organización de eventos benéficos y demás. Y el giro que han dado, y yo además, yo animo a la gente a colaborar todo lo que pueda con la asociación, porque hay estas asociaciones que cuando las necesitas, está, y además tienen magníficos profesionales, el equipo técnico es gente que está muy entregada,
y que de verdad os digo que multiplican cada euro que les llega. Tienen un programa importantísimo de investigación, financian becas para institutos de medicina. La labor que hacen con los pacientes, con los enfermos, las enfermas y sus familias, que es también una labor de apoyo importantísima, de verdad, todos los que podamos deberíamos pasarnos por allí. Y además con caballos mejor que lo otro. Mejor todavía. Sí. María. La verdad es que la labor que hace la asociación es increíble y me gustaría tener un recuerdo para la persona que la trajo aquí, que sí, de alguna manera es tan cercana a nosotros, que fue María Caña, sí, la madre de Ana Espino. Y la verdad es que hacen una labor increíble y yo sobre todo me centraría en la labor que hacen de acompañamiento a los enfermos y a la familia. Porque, bueno, líneas de investigación sabemos que hay en todo el mundo, aunque ellos tengan una línea potente y fuerte, pero esa parte más sensible, más de cercanía, sí la hacen maravillosamente bien. Es así. Ahora nos toca a nosotros responder, porque todos los años Córdoba responde muy bien y tenemos que seguir, por supuesto, en esa línea, porque la investigación también es muy importante y parte del dinero que se recauda va precisamente para esa investigación, porque ¿quién no ha padecido directamente o muy cercanamente la fatídica enfermedad, ¿no? Yo creo que todo el mundo. No conoces a nadie que no tenga un caso. Así es, efectivamente. Así es, la semana pasada que nosotros también anunciábamos ya el cartel, que le dábamos también difusión a este evento, comentaba Pilar Iglesias, que es la responsable de comunicación que nos acompañaba, que ojalá algún día ellas ya no tengan que salir en ningún sitio ni tengan que hacer ningún tipo de actividad ni nada, porque será cuestión de que esa ayuda ya no hace falta porque no tengamos que hablar de esa enfermedad, pero que de momento, como hace falta esperanza, ellos lo que dan es esperanza, así que tenemos también que apuntar en nuestro calendario esa cita que tenemos y con el mundo del caballo, un mundo del caballo muy vinculado a Córdoba también, María. Sí. Y cada día más, y cada día con más presencia, y cada día mejor. Y con esas preciosas caballeritas reales. Sí, que sí, sí, sí. Porque parece que mucha gente no sabe de su existencia y es un lugar de Córdoba que a mí me parece precioso. Espectacular. Y espectacular, y los espectáculos que hacen durante todo el año. Efectivamente, es un sitio que también tenemos que visitar, Rubén. Y nosotros, no solamente la gente que viene de fuera, sino nosotros, los cordobeses. La cultura, claro, es que en Córdoba tenemos una suerte, o una desgracia, según se mire, que es que como convivimos con una ciudad que es bellísima todos los días, a veces se nos olvida los rincones, los espacios que tiene. Caballeriza es un pequeño gran desconocido de la ciudad. Claro, tiene el Alcázar tan cerca, sí, que es un lugar tan potente de la ciudad, pues si anda usted un poquito más abajo por la calle, las Caballerizas también es un sitio que te llama muchísimo la atención, la arquitectura, la amplitud, lo que significa, porque el caballo es parte de la cultura de esta ciudad y es parte de... Cuando tú hablas de marca Córdoba, una de las cosas por las que somos conocidos a nivel mundial, junto al nivel mismo de Jerez de la Frontera, es por el tema del caballo, la cultura del caballo. Así es. Pues cambiamos de tema, seguimos hablando de solidaridad y en este caso de concienciación, que también es muy importante porque Autismo Córdoba desde este mismo sábado va a llevar a cabo una serie de actividades para concienciar a la ciudadanía de la importancia de entender a las personas con autismo, de ayudarlas y sobre todo de normalizar esa situación. Mariló, es importante el trabajo que llevan a cabo desde esta asociación. De hecho, me parece que el mensaje que transmite la asociación me ha gustado, es muy positivo, pero sin olvidar la posibilidad en la que se encuentran los enfermos con autismo, y me ha gustado cómo lo han expuesto. Bueno, se realiza este sábado, día 30, por la mañana en el Vial Norte, desde las 10 hasta las 2, y de una forma muy divertida, porque van a hacer diferentes juegos y deportes, que a mí me gusta mucho, como tumbas, cosas así, y con una exhibición en la Diputación. Así que nada, luego el iluminar los edificios de azul me parece súper bonito. Y nada, yo creo que es una forma de dar visibilidad a una enfermedad que a veces está un poco olvidada. Cierto. Yo creo que va a ser también muy positivo. Rubén. Pues hombre, yo la verdad es que estoy encantado con la iniciativa. Además, como vengo con el chip de los ODS, he pensado automáticamente Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, eliminar las desigualdades. Me encanta además porque yo creo que Autismo Córdoba está haciendo una campaña muy inteligente porque ha abandonado el victimismo, que era que algo con lo que solemos relacionar al tercer sector, que es el ay pobrecito, y lo que nos están demostrando es que son hombres y mujeres integrados, con capacidades, que pueden hacer cosas. Es quitarle un poco de dramatismo al tema y en conseguir que haya efectivamente una integración y una comunicación. Pero quitarle el dramatismo al victimismo, pero sin dejar de luchar. Claro. Y de reivindicar, que es lo que a mí más me ha gustado de la visión que le han dado. Es pasar de una posición activa, de buscamos el paternalismo, buscamos que la limosna,
no, buscamos la solidaridad, buscamos la integración, buscamos que se reconozcan nuestros derechos. A mí me parece un cambio de enfoque inteligentísimo. Sí, importante también. María. A mí también me gusta muchísimo el cambio de enfoque, pero lo que sí pediría a todo el mundo es que no te pueden coincidir todas las cosas el mismo día. Creo que hay muchos sábados vacíos y huérfanos en esta ciudad como para organizarnos un poquito, ¿no? Que intentemos no coincidir en fecha para que podamos, los pobres mortales que además tenemos que trabajar los fines de semana, intentaremos, podemos llegar a alguna parte. Pero que eso no solamente pasa con esto, eso, siempre yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo en mi vida personal digo, hay fines de semana tranquilos y otros se me juntan, 3 cumpleaños, 2 citas de hermandades, 4 cosas del trabajo, y digo, pero bueno, no hay semana. Y luego pues, otro ocurre igual. Casa diciendo, ¿yo qué luego hago? El fin de semana siguiente dices, ya, pues viendo Netflix todo el fin de semana. Sí que es verdad. Así que organización, por favor, para eventos de este tipo que podamos asistir a todos. Muy bien, María. El apunte muy bueno. Toque de sentido común, por favor. Sí, nada más que eso. Nada una amiguita. ¿No? Una amiguita. No, es que hay un día que es muy de eso también, que son los jueves por la tarde. Sí. Los jueves por la tarde, la agenda de comunicación y de eventos de Córdoba es una locura. Sí, es tremenda, una locura. Son todas las conferencias, todas las presentaciones de libros, todo el mismo jueves. El jueves por la tarde. Sí. Ah, pues nada, tenemos la semana es muy amplia, ¿eh? Así que nada, vamos a hacer divertidos los lunes. Que también vendría muy bien tener los lunes divertidos. Sí, algo bonito para terminar el día, ¿verdad? Para variar. Pues ya está. Cambiamos de tema y en este caso vamos a hablar de algo nada bonito, porque continuamos hablando de la quema de contenedores. Esta noche ha vuelto a arder otro más en otra zona de Córdoba, concretamente en la zona de Lepanto, suma y sigue, y esto no para. Mariló, contigo es la primera vez que vamos a hablar de este tema, pero con Rubén y con María llevamos ya meses. No lo hemos comentado aquí porque cuando yo estaba, la verdad que no, estaba como un poco olvidado, pero se veía también, por lo menos por mi zona, yo hasta a lo mejor no veías en el momento, pero a la mañana siguiente te encontrabas el panorama. Sí. Yo es que no llego a entender quién se aburre tanto como para dedicarse a quemar contenedores. No sé, no, y más que es algo que pagamos todos, o sea que no lo entiendo. Yo lo que vas a tener, patrullas de policía vigilando a ver quién quema contenedores, es que no sé, me parece un poco surrealista. Es que no tengo otra palabra. Pero bueno, ahí está, a ver cómo lo soluciona, porque vamos. Rubén y María, ¿quién habla primero? Tú. A María, para ti. No sé qué decir. La verdad es que pocas cosas nos quedan que decir de este tema, porque todos los viernes de últimamente hablamos de lo mismo. Y todo eso me ha llamado la atención, que ha sido, creo que a plena luz del día, ¿no? A la 1:30 de la tarde. Eso sí, un poquito más preocupante. Sí. Y bueno, a lo mejor quien lo está haciendo empieza a correr el riesgo de hacerlo de día y de que alguien lo pueda ver, identificar, o ver, o pillar, o que la policía de una vez lo corte. Yo te voy a unir con otra noticia que de esta semana, no sé si ahora la habréis comentado aquí algún día, pero sí es una noticia que me dejó preocupada porque en parte lo he sufrido en mis propias carnes casi a diario. Y es el hecho de que han arrancado flores y macetas de las rejas y balcones, sobre todo de los balcones que se presentan al concurso en mayo. Son macetas que tienen años y años, porque yo sé lo que cuesta cuidar un geranio y una gitanilla en esta ciudad. Sé lo que es que se lo coma la mosca africana, como blanca o verde, o como se llame, y sé lo que significa para una persona que te toquen una planta, porque si hay algo que no soporto cuando entran en mi casa o en mi patio, es que toquen una maceta. Me pongo de los nervios, porque no tiene ninguna culpa, déjala en paz, que está ahí, sus flores están ahí para estar ahí, no para que tú te las lleves, para que se muera 10 minutos después. Yo he tenido el mismo problema y desde que abrí. Yo tengo en la puerta, vosotros lo sabéis, que habéis estado allí, unas macetitas con geranios que me arrancan casi a diario. He puesto una cámara exterior donde se puede poner y he filmado quién me las arranca y me las siguen arrancando. Y sigo exactamente igual. Me parece demencial. Me parece demencial. No ya por la tristeza que a mí me puede dar, más o menos por lo que me gustan las plantas, pero me parece demencial que se haga un ataque a una cosa que es una belleza y un patrimonio de la ciudad, como pueden ser los balcones, que se estaban casi perdiendo, porque no es como los patios, como tienen unos incentivos económicos y tal, pues la gente se mata por presentar el patio, pues sin embargo las rejas no, las rejas sí que es una labor de óleo, porque además son calles estrechas, lo ves que ponen la escalera y pasan los coches rozando para poderlas limpiar, para ponerlo a punto para el concurso. Y porque creo que yo por lo menos he visto dos que lo han sido completamente arrancados. Entonces, además que son joyas de las que disfrutamos todos, porque el trabajo y el esfuerzo lo tiene el dueño de la reja, del balcón o del patio, pero luego estamos todos ahí disfrutando de lo que implica. Y todos nos beneficiamos de lo que eso trae a Córdoba. Y de un concurso tan absolutamente
Original, original como el de rejas y balcones, sí. Que no lo hay que yo sepa en ninguna otra parte. En ningún otro sitio. Rubén, es triste. A ver, sin insultar. Contenedores y macetas. Contenedores y macetas. Nada, que tenemos un 5% de idiotas en la sociedad y cada uno foguea como puede. Ya es lo único que me quedaba por decir. No, es que, de verdad, yo intento racionalizar... Y están todos en Córdoba, ¿no? Un 5% no, y se sabe... en todas las ciudades hay un 5%. Ah, en todas las ciudades, una, vale, vale. O sea, que tenemos el propio, ¿no? Que tenemos nuestro todos. Propio 5%. La duda que yo tengo es que si a veces se nos acentúa un poco el porcentaje dependiendo de la fecha, pero eso es un tema que lo tengo que estudiar con más calma. Pero ya era por un poquito, por gritar un poco. Pero ya en serio, mira, esto es... De verdad es que lo hemos dicho tantas veces aquí. Es un problema de educación, es un problema de civismo, es un problema de entender la convivencia, es un problema de entender la comunidad. Hay personas que deciden que ellos son lo más importante y encuentran algún tipo de gratificación en esto. Además, normalmente son hombres los que hacen estas cosas. Las mujeres, por suerte, tienen otra sensibilidad para entender lo común, para entender lo que es el cuidado y el trabajo que hay que hacer para conseguir ciertas cosas. Se me ha ocurrido un comentario, pero no puedo hacerlo. Ten cuidado que a ver si te van a llamar machista porque no seamos capaces de quemar contenedores nosotras, ¿eh? Que aquí hay que coger todo con papel de fuma. Ya, pero como yo soy, un reconocido... Hombre, por favor, igualdad, podemos quemar igual, pero Rubén. Yo digo como Iñaki Gabilondo... Y podemos robar macetas, sí, sí. Igual que vosotros. Ya, pero te digo que, hombre. Como tú sabes que yo como Gabilondo me he reconocido públicamente como feminazi, no, sí. Creo que ahora me vengan encima a darme. Por si acaso, Rubén, por si acaso. Hay que tener mucho cuidado. Pero lo que sí es verdad es que la... Yo creo que tanto lo que es el Ayuntamiento Sadeco y la Policía Municipal deberían prestarle un poco de atención al tema. Yo sigo insistiendo, yo no me creo que con todos los meses que están pasando esto, y si algo tenemos es que las personas que hacen ese tipo de cosas normalmente o lo alardean en redes sociales o lo alardean en sus redes privadas, no me creo que no sepamos, no tengamos orientado, sí. Quién es. Y luego, cuando pillemos a esas personas o personas, oye, de verdad... Vamos a ponerlo a hacer, pero que se coman unas 100 o 200 horas de trabajo sociales, pero de verdad, de los que de meterse dentro de un contenedor y tenés que fregarlo, ese tipo de cosas, para que entiendan para qué sirve el patrimonio público. Yo te apuntaría, además, por cierto, un detalle, sí. Las gafas son, tiran a morado. O sea que por ahí no podemos tener dudas. Venga, vale, pues por ahí lo vamos a perdonar. Pues mira, yo no te había dado ni cuenta. Cogí este color porque me sentaba estupendamente. Pues tiran a morado, lo cual está muy bien. Te iba a decir también, no solamente que los cojan, es que vivimos, sí. En una ciudad que es Gran Hermano. A mí que no me pueden explicar de ninguna manera que no haya habido alguna cámara de alguna parte, sí. Que no haya visto un tío metiéndole un cerillo a un contenedor. Es imposible. Que le eche la cámara y mis vecinos se enteran de cuando me, claro. Voy y no se van a enterar de que se me ha un contenedor. Ahí, va yo, si un día vas por la calle normal y corriente andando, tropiezas y el vídeo se hace viral, ¿cómo no, sí, se, sí, va a hacer viral el de una persona que manda un contenedor? Por favor, es que claro, es que llama la atención. ¿No han mandado vídeo de que un camión de Sadeco no estaba echando correctamente los residuos? Efectivamente. ¿Os acordáis? Sí, y de esto, sí, sí, sí. No hay un vídeo y nadie, sí. Ha visto nada. No lo, de verdad es que me cuesta entenderlo muchísimo. Siendo en distintos barrios de Córdoba, siendo en distintas zonas, que todo el mundo tiene que estar también atento, porque claro, estamos hablando de contenedores que, como bien decís, es un bien público, ¿no? Podemos decir, pero es que los coches... Están cerca. Están cerca, y también estamos hablando de quema de coches, y ahí ya sí que le toca a uno más un poquito, claro. El decir, oye, que es que puede ser el siguiente, no sabes qué coche va a ser, si lo tienes en la calle. El coche, y que el fuego salta y puede, uh-huh. Terminar donde menos te lo esperas. Por eso digo que es una cosa que me tiene muy sorprendido. El tema, y Córdoba es una ciudad que tiene zonas con videovigilancia, es una ciudad con movimiento por las noches, no sé, insisto, yo, un tema que me llama mucho la atención, sí. De verdad. Yo creo que este tema también sería para hablarlo con algún psicólogo, ¿no? Que pueda explicar un poquito qué es lo que pasa por la mente, sí, sí. De alguien que durante meses está haciendo eso y que además ahora, como ha apuntado María, cambia la noche por el día. No sé si es por la necesidad de sentir un poquito más, de decir, oye, que aquí como no me pillan de noche, voy a hacerlo de día, a ver si así por lo menos pongo un poquito más en jaque a la policía, o qué es lo que pasa, porque llama también la atención. Es que es lo primero que yo me he preguntado, que es aburrida hasta la persona que se dedica a hacer eso, y qué inconsciente, porque como ha dicho Rubén, el fuego puede traer muchos peligros, no solamente la, uh-huh. Que se propague a los coches cercanos, sino que suba para arriba a cualquier vivienda. No sé. Bueno, pues yo personalmente apuesto más por la idea de, sí. Más que por un psicólogo, por la de Rubén. Hay un porcentaje de tontos y te tocan. Y ya está, y no hay más. De inconscientes que no sabes más. Qué hacer. No sé si será las estaciones, yo te iba a apuntar también la luna. Los licántropos suelen tener problemas de ese tipo también, o sea que no sé por dónde... Yo creo que hay gente que necesita llamar la atención de alguna, sí, forma, sí. Y como lo están haciendo así. Y si de verdad se produce un cambio de pauta es porque necesita, eso está estudiado.
ese tipo de personas que actúan con compulsiones, uh-huh, cada vez necesitan más estímulo, sí, llamar más la atención, sentirse... Y correr más riesgo, estar más en el filo de la navaja. Exactamente. Y eso, pues, a ver si por ahí mete la pata y terminamos con esto. Vamos a ver si al final podemos poner cara, nombre y apellidos. Yo le propongo una cosa, y esta es la burrada mía de este viernes, que pruebe a quemarse él mismo, que seguro que llama más la atención. Y ahí lo dejo. Pues ya ves, yo iba a decir, si quiere llamar la atención, que se ponga una pluma y salga a la calle, pero tú ya has sido el lado radical. Yo es que quería arreglarlo. Yo quería arreglarlo todo sobre la marcha, ¿sabes? Digo, no sé, ¿sabes? De plumas de estas en plan sombreros llamativos, no sé, algo así, pero no, sí, tú ya, pero... directamente, ala. No, hombre, es que después de esto, que llame la atención de verdad. Es que la pluma está muy bien, te compro la idea, pero puede pegar el paso siguiente y hacernos un favor a todos, ¿sabes? Rubén, por Dios. Ya, vamos a cambiar el tema. Porque... Te he dicho que era la burrada del viernes, aquí me paro, ¿eh? Ya está, ¿no? Menos mal, o sea, ya la has soltado, ya está, pero ¿no? Pero ya aviso y todo, gusto, que antes lo hacía sin avisar, ¿eh? Ya. Sí que es, o sea, verdad, que ahora luego, ya avisas. Si lo queréis cortar luego en YouTube. Sí, lo que pasa que es que no me había agarrado yo bien, ¿sabes? No me había agarrado yo bien al sillón para no caerme. Sí. Es una broma, que luego la gente es muy agria para estas cosas. Es una broma, no he deseado que nadie se prenda fuego, ¿eh? Nada, nada. No, ahí lo dejamos. Chiste. Ahí lo dejamos. En fin, cambiamos de tema y del fuego pasamos al agua. ¿Por qué? Pues porque no nos ha acompañado durante ni en otoño ni en invierno. Vamos, que hemos tenido un otoño y un invierno bastante secos y parece ser que a partir de este fin de semana las cosas van a cambiar un poco, comienza la lluvia y ya estamos aquí todos pensando que la lluvia va a llegar en Semana Santa y que si la alargamos un poquito también va a caer en feria, que son cosas, María, que también suele pasar. Cuando no llueve en una época tiene que llover en otra. Esto, el ciclo es el que es. Sí, pero bueno, tampoco debemos de perder de vista que siempre ha habido ciclo húmedo y ciclo seco. Uh-huh. Ha habido años secos, ha habido años de sequía, acordémonos, ¿no? Del año 92, del 93, sí, cuando nos cortaban el agua por la noche. Sí, ¿verdad? Sí, 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 claro. Eso, claro. A mí no se me ha olvidado, yo solo recuerdo siempre que hablan de que no llueve y de que, uh-huh, nos vamos a una, uh-huh, sequía y tal, siempre recuerdo aquellos años. Y entonces estamos dentro de un ciclo o de un año seco, sí, no tenemos que tampoco, no sé, pues mesarnos los cabellos, ni pues nos ha tocado el seco igual que nos tocó el año pasado el húmedo. También os recuerdo el año pasado que estuvo todo el mes de febrero y parte de marzo lloviendo sin, sí, parar. Sí, de hecho, no sé si recordáis, el año pasado no salió la borriquita porque, sí, estaba lloviendo. O sea que, bueno, tenía que llegar el agua y va a llegar dos días, creo, uh-huh, que he visto en las previsiones. Yo espero que para Semana Santa, por el bien de esta ciudad, por el empleo que crea, sí, por la riqueza que se genera en esos días, la respete, simplemente que la respete. Uh-huh. Ojalá tuviéramos un botón para decir, bueno, ya están todos los pasos recogidos, venga, le damos al botón, ahora, limpiamos las calles ahora y por la mañana sale el sol otra vez. Desgraciadamente no es así, uh-huh, pero bueno, esperemos que nos respete. En feria yo creo que es casi una tradición, ¿no?, que llueva, claro, un día. Y había un concejal que tenía toda la gracia porque decía que la feria de Córdoba mea para adentro. Y tenía toda la razón porque el peralte de las calles, sí, de arena es así. Entonces, sí, cuando llovía las casetas se inundaban. Correcto. Y las casetas y las calles se quedaban sin, sí, un charco. Y siempre aquella frase me llamó la atención de que la feria mea para adentro. Uh-huh. Y seguro que algún día tendremos donde mea para adentro, como todos los años. Bueno, pues esas son las previsiones, Mariló. Como ha dicho, no hay feria, no hay viernes de feria que no caiga unas cuantas gotas de, sí, de agua y que ponga esos fuegos artificiales un poco ahí en peligro, ¿no? Pero bueno, esperemos que se porte y que nos deje disfrutar de nuestra feria y por supuesto en Semana Santa, aunque tú sabes que yo no soy muy de, uh-huh, Semana Santa, pero trae a Córdoba muchísima gente, muchísimo volumen de turismo y espero que se porte. Que llueva ahora, que todavía quedan una semana, que ya está todo el mundo, ay, que va a llover el domingo, pues deja que llueva, que caiga ahora y que se porte dentro de una semana. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Sí que es cierto que estamos todos mirando el cielo, unos por una cosa y otros por otra, pero sí que es verdad que estamos pendientes de esa lluvia que de momento pues no ha hecho acto de presencia y estamos teniendo pues uno de los ciclos donde... ¿Rubén qué? Es que me está haciendo así, creo que quería hablar. ¿Quieres hablar, Rubén? Digo, a ver si no me va a dejar de hablar después del último que he dicho. Venga. No, castigado. A ver, no. Mira... Fíjate. Me encanta, lo haces como con la escuela. Sí, sí, claro, o sea, es que yo estaba aquí dando mi discurso, mirando a cámara y me ve una manita que hace así por el lado, digo, creo que quiere hablar. Ya que tú sabes que tengo mis momentos, pero suelo ser un tío bastante educado para todo. Mira, da la casualidad, yo este martes estuve en el 10º Foro del Agua, que se, sí, celebró en Granada, y hay una, nos enseñaron un estudio de la Agencia Nacional de Meteorología, donde te demuestra cómo desde los años 80 hacia acá, uh-huh, España se está volviendo un país más seco. Las zonas donde había más precipitaciones sigue habiendo más que la media, pero son, sí, menos. Y tú ves como en Andalucía, lo que es el Valle del Guadalquivir, hay tanto lo que es una bajada de las precipitaciones medias como una subida de las temperaturas medias.
cambio climático, que sabéis que hemos hablado muchísimo de eso. Vamos a tener menos lluvia en Andalucía y en España, por el tema de que el cambio climático sigue, es un fenómeno que está ahí. De lo que estamos hablando ya es de reducir el impacto, sí, porque el cambio sigue. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta y nos tenemos que acostumbrar es que va a haber ciertos cambios en los ciclos de lluvia. No nos, sí, nos tiene que alarmar más porque es consecuencia del calentamiento global, pero que tenemos que entenderlo y que asimilarlo. Y yo pienso como vosotras, yo prefiero que llueva esta semana y la que viene, y luego que estemos un poquito tranquilos. Lo que pasa es que el refrán no es, dice cuando marzo marcea, mayo mallea o algo así, era, o al revés. El refrán. Es al revés, cuando marzo mallea, mayo, exacto, marcea. Pues este es uno de los casos, hemos tenido un mes de marzo de prácticamente tener algunos mediodías a 30 grados, sí, y hoy de repente cuando me levanto he visto 4 grados en el termómetro, digo, ¿dónde nos hemos metido? Uh-huh. Estamos teniendo ahora unos extremos y esto es lo que hemos hablado muchas veces, oiga, que parece que cuando decimos el cambio climático, ¿en qué se nota? En cosas como esta. Sí. Venimos de un ciclo, no de un año, venimos de un ciclo de varios años secos, uh-huh, y se está percibiendo que hay ese cambio en la tendencia de la lluvia. Uh-huh. Y también espero que llueva pronto por mi amigo alérgico, que lo están pasando, uh-huh, pero horriblemente también. También es otro tema que tenemos que tener en cuenta. Ahora sí, Rubén, ¿puedo dar paso a la siguiente noticia? Perdón. Nada, es que yo no mando los viernes, yo tengo que decir que los viernes de aquí no mando, mandan mis tertulianos, lo tengo clarísimo, y dirigen ellos. Ahora sí, ¿no, Rubén? ¿Sí? Ya me he quedado descansando. ¿Has bajado, gracias, la manita ya? ¿Ya has, sí, bajado, mira, la manita? ¿Ya puedo hablar, claro, yo? Sí. Pues nada. Tenemos que hablar también de ANFANE, porque esta asociación, la Asociación de Ayuda para las Familias Necesitadas de Córdoba, está poniendo a cabo una campaña para que todos también aquí aportemos nuestro granito de arena y nuestra solidaridad, de la que antes también hemos hablado, porque necesitan una sede nueva y es que tienen que ayudar a esas familias que realmente lo necesitan. Mariló, de nuevo apelamos a la solidaridad. A la solidaridad, efectivamente. A la solidaridad. Y yo quería unir esta noticia con otra que hemos estado viendo hoy de los problemas que hay con el alquiler. Y para mucha gente que aún con un sueldo no es capaz de tener una vivienda digna. Uh-huh. Hay que ayudar a esta asociación porque labores como la que realiza es que son fundamentales. Es, sí, que es que no tenemos nada si no tenemos una vivienda. Uh-huh. Y nada, igual que hemos dicho antes, solidaridad y que todo el mundo aporte su granito de arena y lo que pueda, para que pueda seguir desarrollando su labor. Su labor. Una labor además fundamental porque se encargan de ayudar a familias necesitadas y además es algo de lo que ninguno estamos libres, porque cuando hablamos con estas familias ya no son solamente en riesgo de exclusión social, ¿no?, sino son familias que, bueno, pues que la crisis les ha llegado peor que a muchas otras, y estamos hablando incluso de empresarios, gente de nombre, gente que tenía su negocio y gente que no ha podido seguir adelante. Y esto es que es lo que digo, ninguno estamos libres de que esto nos pueda llegar a pasar, Rubén. No, además, las cifras son 700 familias, que nos parece que es poco, a mí me parece una barbaridad. Hombre, por favor. Una barbaridad. Mira, la crisis del 2007 ha generado muchísimos perdedores y algunos ganadores. Sí. Este tema, lo que habéis comentado, yo esto se lo voy a explicar a nuestros políticos para que lo entiendan. Esto es un maldito problema de desigualdad y de distribución de renta. Este sí es un tema sobre el que hay que debatir y hay que buscar soluciones. Sí. Si estamos en un país donde con un sueldo una persona no puede tener una familia digna, y una vida digna, perdón, y la vida digna incluye que tú tienes que tener un espacio en el que habitar, que insisto que es un derecho constitucional, sí, que aquí nos envolvemos en la Constitución para todo, pero cuando llega lo importante y que tendríamos que desarrollar ciertos aspectos de la Constitución del 78, que lo deja muy claro, que además el derecho a la vivienda creo que está recogido como un derecho fundamental. Está, si mal no recogido, recuerdo, como un derecho fundamental, pero no a la altura de otros que tienen un gran amparo constitucional. No tiene una sobreprotección como otros. Sí, digamos que para igualar el derecho, para mantener en línea el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda, se rebaja el derecho de uno y se eleva el derecho, sí, de otro. De otro. Y de hecho es algo que yo estoy viendo precisamente ahora mismo en clase, en una de las asignaturas que tengo, que confronta mucho el tema de vivienda con inmuebles. Es decir, no puede tener la misma protección un inmueble, es, sí, decir, una vivienda que no se puede considerar vivienda, ¿vale? Un edificio que está vacío, que una vivienda en la que sí se desarrolla una vida en ella. Pero ya no solamente el derecho fundamental, es que nos olvidamos de que en el artículo 47 de nuestra Constitución también se recoge que los poderes públicos deben de promover el acceso a la vivienda. Sí. Entonces, es que estamos hablando de dos artículos que hablan de esto y que no se está haciendo nada. Lo que sí que llama la atención es que estamos hablando de derechos y precisamente son los que menos
al final terminan siendo derechos como tales, porque exacto, claro, tú una persona que está viviendo en la calle, ¿cómo le dices que tiene derecho a una vivienda y que tiene derecho a ganarse la vida trabajando? ¿Sí? No, y lo peor es que trabaja, y aún trabajando no tengan... Es que, lo que me parece más perverso de lo que nos está pasando ahora mismo es que a nosotros nos venden un modelo que es que si tú estudias, te preparas, luego tú con el trabajo y con el sueldo que ganas con ese trabajo, vas a tener para tener una vida digna. Y ahora resulta que ese modelo se nos ha venido abajo. Uh-huh. Y ese es un tema en el que tenemos responsabilidad todos. Primero, los que estamos dejando que ocurra y nos quedamos callados porque nos sí, va relativamente uh-huh, bien. Y luego, aquí hay un tema que yo sigo insistiendo, tanto la, sobre todo las grandes empresas y los grandes fondos de inversión y demás, se tienen que plantear que estamos en un modelo económico que es insostenible, en el sentido de que esto está generando una masa de desigualdad, que eso sí te puede terminar provocando un estallido social. Sí. Voy a poner un ejemplo muy, muy dramático. En esta semana he tenido la suerte de estar con una delegación china hablando sobre ciudades y demás. Y fíjate el planteamiento que hacen los chinos, sí, que dicen, ellos están haciendo una política muy agresiva de ingeniería social en las ciudades porque están intentando evitar que aparezcan bolsas de desigualdad, porque allí es donde surge lo que ellos llaman la disidencia. Uh-huh. Es decir, gente que se puede organizar contra el gobierno del Partido sí, Comunista, y eso ellos no lo quieren. Dicen, yo quiero que la gente esté tranquila, pero a cambio que viva bien en unas condiciones. Aquí no estamos siendo conscientes de que estamos metiendo a las personas en un modelo social que es absolutamente injusto. Y ahí, yo lo siento mucho, nuestros políticos tienen que decir mucho y las empresas... Voy a decir una cosa muy clara, a mí me da igual la responsabilidad social sí, corporativa, la legitimidad social de las empresas es que tienen que pagar unos impuestos justos, porque ellos tienen que ayudar a contribuir a mantener una estructura de país, uh-huh, ¿de acuerdo? Tiene que haber una redistribución efectiva de la renta en este país. Rubén, ¿te has vuelto socialdemócrata? No, es que siempre lo he sido. Lo que pasa es que hay momentos en los que intentamos ser políticamente correctos sí, y yo he decidido dejar de ser un poquito políticamente correcto y explicarlo. Señoras y señores políticos, que hay que hablar de la desigualdad y la distribución de renta en este país, que los sueldos en España en los últimos 10 años han bajado de media un 3% y a las empresas nos están vendiendo que no ha ido muy bien en estos últimos 5 años. Pues aquí o me están mintiendo todos o alguien está siendo más listo de la cuenta y tenemos que de verdad replantearnos qué modelo de país queremos vivir. Yo no quiero vivir en una ciudad donde una asociación le tiene que resolver la vida a 700 familias. A mí algo me está fallando, tanto en lo público como en lo privado. Sí, donde un banco sí, se queda con la casa de, pero porque también tenemos de unas personas que tienen que seguir pagando después, que continúan teniendo una deuda, que no nos olvidemos de eso. Eso es flipante. Eso es alucinante, que le quiten la casa y encima tengan que seguir pagando. Tiene para una tertulia completa. Sí, sí, sí. Porque no solamente es la pervención del sistema, que la solución ha sido más perversa que el problema, mucho sí, más perversa. No solamente tiene que ver con, como tú decías, el tener que una asociación dar solución a 700 familias, si ese no es el problema, sí, el problema viene de arriba. Hemos creado, como tú dices, hemos acabado con una cosa que en economía es fundamental, y tú que eres economista de cabecera, que es la clase media, que es la que tiene, por supuesto, ahora mismo eres economista de cabecera. No te vengas arriba, arriba. Es emoción, no ahora. Las María, que lo conocemos. Bájalo. Hemos acabado con esa clase media, que es la que tiene la capacidad de consumir y que es la que hace que el ciclo económico se mueva. Si hemos acabado con eso y ni siquiera tenemos dinero para pagar una vivienda, ¿quién va a ir a comer a un restaurante? Sí. ¿Quién va a ir a comprarse ropa? ¿Quién va a ir a comprarse un coche o le va a echar gasolina? Sí. Nos hemos cargado el sistema. ¿Para qué? Te digo lo mismo, esto no solamente va a llevar a un estallido social. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los que tenían mucho ahora tienen muchísimo más, y los que tenían y podían vivir cómodamente, ahora no tienen ni siquiera para un piso. Entonces, aparte de que esto, te vuelvo a repetir, da para una tertulia completa, sí, yo creo que lo peor ha sido la perversión de la solución, el cómo nos han mentido y nos siguen mintiendo, cómo, sí, los bancos lo van a devolver todo, pero ahora voy y no devuelven un duro, sí, cómo encima las viviendas que le han quitado a pobre gente, que muchos de ellos han terminado tirándose por la ventana, se le han dado fondos de inversión que ahora los están explotando como apartamentos turísticos, pero a la gente que de verdad necesita alquilar sus habitaciones porque eso le da una renta, los vamos a, con perdón, putear, sí, para que los quiten, porque me interesan más las grandes sí, cadenas hoteleras que sí, sí, me pagan por detrás y no sé cuánto. Entonces, perverso, completamente perverso, uh-huh, pero hasta unos límites insospechados, ¿dónde nos va a llevar? Yo hay veces que me da miedo hasta pensarlo. Sí.
Bueno, pues yo quería terminar la tertulia con algo mejor, pero bueno, me voy a conformar con esto. Bueno, María, ¿qué nos vas a hacer pensar todo el fin de semana? Bueno, no está mal. No, pero siempre igual que hay que leer mucho, hay que pensar mucho. Hay que verla, porque yo de hecho, en este tema ya te digo, en el tema de la vivienda estamos viendo soluciones que en otros países como Alemania y Dinamarca se están aplicando y aquí en España, oye, pues vamos a pedir que se apliquen. Porque hay otras formas de acceder a una vivienda que no sean el alquiler o la compra y meterte en una hipoteca y que se están viendo en otros países de Europa que tenemos aquí al lado y que podemos trasladar a España. Efectivamente. No, Rubén, no, que me quedo sin tiempo. No puede ser, no puede ser. Mira cómo tengo el plató, que lo tengo lleno. Era para que acabáramos bien. Lo siento, lo siento. Era por nuestro lema. Pero si antes ha dicho que se queme una persona, vamos, ya le tengo miedo a ver qué me va a decir al terminar la tertulia. Y un saludo al padre de Rubén, que nos ve todos los viernes. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Os espero el viernes que viene y te prometo que el primero en hablar el viernes que viene eres tú, ¿vale, Rubén? No, se me habrá olvidado. Con permiso de las dos señoras, señora y señorita, pues con su permiso, ¿vale? Se me habrá olvidado, soy como un pez para estas cosas. Sí, ¿no? Pero bueno, nada, yo te cedo la palabra el primero el próximo viernes, ¿vale? Muchas gracias. Mariló, muchísimas gracias por acompañarnos. Rubén, un placer como siempre. Gracias por María, encantada. Muchas gracias. De que estés con nosotros. Thank you.